verdad agradecido por haber acercado, que se hayan acercado hasta acá. Sí, nosotros queríamos integrar a Ushuaia en un momento y esto fue lo mejor que nos puede pasar, de que se prestó el Cococho para poner los autos, 20 autos de carrera acá, que la gente los pueda ver desde la mañana temprano hasta ahora. Y los autos pasaron todos muy bien, tenemos un nivel de auto espectacular. Decías 20 autos de acá, en total, ¿cuántos van a estar participando en esta nueva edición? Nosotros tenemos una cantidad de 141 autos, 80 argentinos y 60 de Chile. Esto lo hacemos, el Automóvil Club lo hace en conjunto con Adelfa. Es una carrera dura para los pilotos, para los auxilios y también para nosotros, para las dos instituciones, organizar esta carrera. Porque tener 141 autos con el nivel económico que hay es grandioso, estamos felices. Chile también pasa por una situación económica dura y bueno, esto es amor, es pasión de los que la quieran correr este gran premio y bueno, tenemos que tratar de estar a la altura para poderle dar a los pilotos la mejor carrera. Esta carrera ni con problemas con Chile se suspendió. El clima nos está jugando una mala pasada en Río Grande porque se está deshielando mucho y se están cortando la ruta. Se va a hacer, se va a correr. La pandemia es la única que lo frenó y bueno, pero son 49 ediciones, queremos terminar y esta edición para pensar en la 50, para que ya nos toca a Argentina hacer esta carrera, así que queremos que esta termine de lo mejor posible, que lleguen la mayor cantidad de autos posible. Y como digo siempre, ojalá que Dios ilumine a nuestros políticos como para que la situación económica mejore, así nosotros también podemos mejorar con la cantidad de parques, podemos mejorar con lo que le brindamos a los pilotos, ¿no? Cuando ves a la gente, ya se te empieza a mover algo por dentro, sí. De la fotito, todo, de lo que va a ser el evento en sí. Sí, yo ya con los años uno se va poniendo más sensible y cuando ve todas estas cosas, o hace un rato, los chicos que trabajan conmigo, los que me acompañan, estaba en un rincón y me dice, ¿qué te pasa? Nada, que esto emociona, esto te dan mucho más ganas, todas las trabas que puede haber, esto te supera todo eso. Mañana la rampa simbólica en Chile va a estar muy buena y bueno, y todos los hincapié que uno pueda tener se van ahí.